El atropello que se produjo en la noche de este miércoles en Mérida por parte de una motocicleta a un peatón se salda con un trauma craneal del conductor de 25 años y diversas heridas en la mujer de 42 años atropellada. Los representantes de la asociación Acareo, que integran a más de 90 establecimientos de ocio nocturno de la capital extremeña, han mostrado su desacuerdo con el plan nacional que ha establecido el Gobierno central para Semana Santa. El consistorio meritense recibe hasta el momento 160 solicitudes de empresas de comercio y hostelería local para acceder a las ayudas municipales aprobadas para estos sectores. Este miércoles han comenzado las obras de desdoblamiento de la segunda fase de la Avenida del Río, por lo que han entrado en vigor los recorridos alternativos para quienes quieran acceder o salir desde el Polígono Industrial del Prado al centro de Mérida. Regresa la nubosidad, pero no las precipitaciones al Valle del Guadiana este jueves. Las temperaturas máximas descienden ligeramente y las mínimas suben. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1166, en la que vamos a analizar en nuestra segunda hora los temas más candentes que nos deja esta actualidad del miércoles 10 de marzo. Antes, comenzamos desgranando la misma, precisamente con las repercusiones que han tenido las medidas de Semana Santa. Porque la Asociación de Cafeterías, Restaurantes y Hostelería de Mérida, que integran a más de 90 establecimientos de la ciudad, ha mostrado su desacuerdo con el Plan Nacional de Semana Santa elaborado por el Ministerio de Sanidad, por el que se reduce la movilidad entre autonomías y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Este colectivo señala que su sector ha sido muy golpeado por la crisis derivada del coronavirus y no pueden permitirse un paso atrás adelantando el toque de queda como pretende el Gobierno central. Por ello piden a la Junta de Extremadura que mantengan las medidas actuales e incluso si la situación sanitaria lo permite, las flexibilice aún más. El cierre perimetral, la verdad que lo podemos llegar a entender, no estamos muy de acuerdo, pero lo podemos llegar a entender ya que Extremadura y sobre todo la ciudad de Mérida coge a bastantes aglomeraciones, ¿no?, de personas en el tema de Semana Santa, pero lo que no podemos llegar a entender es el tema de la bajada del toque de queda hacia las 10 de la noche. Actualmente la tenemos a las 11. Nosotros desde Acareo, desde los hosteleros de la ciudad, lo que proponemos realmente es ampliar ese toque de queda, ¿no? Servicio de cenas, sacar más personas del ERTE, activar un poquito la economía del sector y aparte evitar aglomeraciones en la vía pública, porque si hace buen tiempo realmente la gente se va a concentrar en espacios públicos. Ahora mismo tenemos una hostelería muy segura. Sí que es verdad que es muy difícil, ¿no?, que todos los clientes, ¿no?, el 100% de los clientes, pues continúen bajándose y poniéndose la mascarilla para el consumo. Pero con todas las distancias y todo lo demás, sí que es verdad que tenemos una hostelería bastante segura y competitiva. Un total de 160 empresas relacionadas con el sector del comercio y la hostelería emeritense han tramitado ya su solicitud para acceder a las ayudas municipales aprobadas a través de los bonos de consumo que se repartirán entre todos los domicilios de la ciudad. Hasta el 15 de marzo permanecerá abierta la convocatoria, cuya tramitación puede realizarse mediante el punto de información permanente instalado en el Museo Abierto, en la calle Cabo Verde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para poder recibir estas ayudas, las empresas deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Mérida a través de la web municipal, contar con la licencia de apertura del establecimiento en vigor y tener su domicilio social y fiscal en la ciudad. El dinero que se ha destinado a cubrir esta convocatoria dará de sobra para el tejido empresarial que tenemos en la ciudad. Es más de 1.400.000 euros los que se están dedicando a ambas ayudas. Los cambios que se producen este año en la convocatoria respecto a la convocatoria anterior están todos acordados con ellos. Nuestra intención era apoyar en aquellas medidas que fueran precisamente de una manera más directa, por eso el ampliar de 1.500 a 2.000 euros el consumo de los bonos, porque era también entendíamos que le llegaría un dinero directamente a los comercios. Van más de 160 solicitudes. Los bonos que llegarán a los domicilios emeritenses serán de 20 euros para la hostelería y 20 euros para el comercio.
Era una demanda también del propio sector el que pudiéramos canjear bonos de consumo también en la hostelería. Son bonos totalmente compatibles, irán 20 euros para el sector comercio y 20 euros para el sector hostelería, de tal manera que nunca se van a hacer la competencia un sector a otro. Hoy han comenzado a ejecutarse las obras de desdoblamiento de la segunda fase de la Avenida del Río en Mérida, por lo que también han entrado en vigor los recorridos alternativos de tráfico para acceder y salir del polígono industrial El Prado desde el centro de la ciudad. Para quienes quieren acceder a la ciudad, la Escuela de Hostelería y el Palacio de Congresos desde el polígono deberán desviarse por la Avenida Duque de Ahumada. E igualmente, los que quieran llegar al Prado tendrán que hacerlo por esta misma vía, la avenida Duque de Ahumada. Una mujer ha resultado herida leve tras ser atropellada en la noche de este miércoles en Mérida por el conductor de una motocicleta que ha sufrido trauma craneal como consecuencia del accidente. El atropello tuvo lugar sobre las 9 de la noche en la rotonda en la que confluyen el Paseo de Roma con la avenida José Fernández López. Y como consecuencia del suceso, la mujer atropellada sufrió una herida frontal y en una ceja, siendo trasladada en estado leve al Hospital de Mérida, mientras que el conductor de la moto, un varón de 25 años, sufrió trauma craneal y fue derivado al mismo centro en estado menos grave. Hasta el lugar del atropello se desplazaron una unidad medicalizada del 112, una unidad de soporte vital básico del SES, además de efectivos de la Policía Local y Nacional de Mérida. Este jueves regresará la nubosidad a nuestros cielos, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas subirán durante la madrugada con respecto a la jornada anterior y durante el día serán más bajas. De esta manera tendremos cielo cubierto a primera hora de la mañana, pasando a nubosidad media y alta durante el resto del día. No se descartan brumas y nieblas matinales dispersas. Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso ligero, con termómetros que marcarán una mínima de 6 grados en Mérida y 7 grados en Almendralejo y un valor máximo de 16 grados en ambas ciudades. Los vientos soplarán flojos del oeste. El Ministerio de Sanidad ha planteado el cierre perimetral de las comunidades autónomas para el puente de San José en aquellas regiones en las que sea festivo y también en Semana Santa. La Junta de Extremadura también argumentó el mismo escenario para evitar un brote de coronavirus y, por tanto, la cuarta ola de contagios. La experiencia en esta pandemia nos ha demostrado que la movilidad es la principal causante de que se incremente la incidencia acumulada. Así ha sucedido en la segunda y, sobre todo, en la tercera ola tras las pasadas Navidades. Esta medida es sensata y entra dentro de las razones de contención de la pandemia, pero lo que no resulta tan lógico es que los españoles no podamos viajar entre comunidades y a los extranjeros se les permita aterrizar en cualquiera de ellas. Sin entrar en esta enésima polémica y política de hechos consumados, no hay que olvidar que este cierre ha de servir para poner toda nuestra energía en la recuperación sanitaria y económica de cara al verano. Aunque si hipotecamos la movilidad y por tanto condenamos al sector turístico durante una época tan importante como la Semana Santa, es para asegurar que se cumpla el calendario de vacunación, con el objetivo de llegar al periodo estival con una inmunización suficiente como para permitir esta movilidad que ahora se cercena. Dicho de otra manera, si nos sacrificamos hoy, que sea para ver un resultado positivo mañana, o sea, este verano, porque de lo contrario no estaremos más que aplazando un problema que nos dará nuevamente las narices si no conseguimos vacunar al mayor número de personas. Buenas noches. Ayudas al comercio y a la hostelería. El Ayuntamiento de Mérida vuelve a sacar una línea de ayudas directas al comercio y la hostelería de hasta 4.500 euros para nuestros comerciantes y 5.000 euros a los hosteleros. Infórmate en la web mérida.es o acércate al museo abierto a la oficina de atención. El Ayuntamiento acompaña de nuevo a comerciantes, hosteleros y empresas de turismo con ayudas directas. Es una apuesta decidida. Consume Mérida. Ayuntamiento de Mérida. Bienvenidos a La Picota en esta segunda parte. Después vamos a comenzar hablando precisamente de este cierre perimetral, del toque de queda, etcétera, que desde el Ministerio han planteado a las comunidades autónomas hoy en la Comisión Interterritorial de Salud.
Pero antes déjenme saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis de estos contenidos. Hoy están con nosotros Javier Segura, buenas noches. Hola, no sé si noches. Con cara disgustado después de lo que pasó ayer con el Sevilla. Bueno, que lo hubiera jugado, era la otra opción, lo tenía complicado. Yo creo que dio la cara, por lo que dice en las crónicas, afrontó un buen partido, pero también tenía delante un rival muy fuerte. Bueno, pues nada, que se le acabó, digamos, la Champions, se le acabó la Copa del Rey, que se centre en la Liga, que le gane al Betis, que haga un buen resultado para asegurarse la próxima Champions y ya está. Y Monchi, pues, a vender lo que tenga que vender y a comprar lo que tenga que comprar. Otra cosa no le queda, es un equipo que este año ha comprado de compra y venta. Bien, y mucho. Exacto. Bueno, saludamos también a Luis Manuel Tobaja. Buenas noches, que no sé si hoy tiene mejor cara por ser bético. Bueno, la verdad es que hubiese preferido que hubiese empatado en Sevilla la eliminatoria anoche y luego le hubiesen metido otros dos más, pero que llegasen un poco más menos frescos al domingo. Pero bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. Bueno, el derbi es... Es que eres bueno hasta para eso, ¿eh? ¿El derbi es el domingo? El domingo. Ay, qué bien, el derbi es el domingo. Bueno. ¿Cómo estará Sevilla? Nunca mejor dicho. Lástima que no lo vayan a ver al campo, sino... Exactamente. Era el momento propicio. Bueno, pero la guasa en cualquiera de los lados estará seguramente servida, al menos después del partido y al día siguiente, ¿no? Que sería de Sevilla sin esos desayunos post-derbis, ¿no? En los que, bueno, pues el cachondeo ameniza la velada. Totalmente. Hablamos ahora de estas medidas de sanidad. Bueno, ¿qué os parece lo del tema del cierre perimetral, el sacrificar la Semana Santa turística? No obstante, hay muchas empresas, sobre todo del sector hotelero, que lo están pasando muy mal porque el nivel de ocupación en estos momentos es bajísimo. Aquí el presidente de la Asociación de Hoteleros de Mérida dice que concretamente su hotel, el Tres Media, tienen por ahora un 9% solamente de reservas para Semana Santa, con lo que eso implica para la ciudad, ya que en Semana Santa prácticamente año tras año se conseguía el lleno o el completo en los hoteles de la ciudad. ¿Sacrificar hoy para llegar al verano será posible, en tu opinión, Luisma? Yo espero que sea así. Hay que insistir desde la administración, en este caso, para mantener la movilidad restringida, pero sobre todo yo creo que es cuestión de cada uno de nosotros, de la ciudadanía, que seamos capaces de darnos cuenta lo muchísimo que nos estamos jugando. Y por un lado es muy esperanzador los números que cada semana vamos viendo en Extremadura, pero por el mismo motivo, para mí, pues pueden ser asustantes. Pueden asustar porque si supone que estar en esa zona verde, afortunadamente, de contagio, supone que la gente se relaje y que volvamos a una cuarta ola antes de lo necesario para fastidiarnos la Semana Santa, el verano sucesivo, pues preocupa. Yo creo que ahora es el momento de que todos nos demos cuenta que puede ser que quede bien poco para este final y que merece la pena aguantarse, quedarnos en casa, restringir en todo lo posible, continuar con las medidas de prevención y que podamos disfrutar de un verano un poquito mejor. Ojalá sea el final y se vea... El final entre comillas. Sí, entre comillas. Al final me refiero al menos para restringir los periodos como Semana Santa, periodos de vacaciones como Semana Santa. Darle la vacuna también. O el verano, efectivamente. Claro. Es que Javier, eso es lo que iba a decir, porque fíjate que estábamos deseando que llegara la Navidad por aquello de una cierta movilidad y nos surgieron dos cepas, la sudafricana, la británica, luego ya vino la brasileña, ahora creo que hay una californiana. Californiana por ahí. También, exacto. Sí. O sea que, a ver, que con este virus lo que estamos teniendo es un proceso de aprendizaje en el que, bueno, pues no nos deja de sorprender modificaciones, fenómenos como las olas que hemos mencionado. Ya la tercera ola ha sido más fuerte incluso que la primera. Tenemos, bueno, estamos adquiriendo un conocimiento sobre la marcha. Yo me voy a quedar con una frase, no lo traigo aquí en ese sentido por casualidad, de José María Vergeles, del consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, cuando dijo: tenemos dos opciones, o vamos detrás del virus o vamos a buscar al virus. El planteamiento
surge a raíz de tener que confinar Extremadura porque nos dio en toda la cara como consecuencia de lo que ocurrió en Navidad. Y bueno, pues hubo que ir a buscar al virus, hubo que hacer un confinamiento, un cierre absoluto, y efectivamente pues en un mes se ha conseguido que esa incidencia tan altísima en la que destacábamos sobre toda España, pues se haya convertido en la a día de hoy en la incidencia más baja que destaca respecto de toda España. Como ha comentado incluso la propia Crónica Fran, al final la movilidad es la que hace que el virus pues se sienta expansivo. El no tener esa movilidad es la que nos va a permitir pues controlarlo, y a lo mejor habrá una cuarta ola, pero su impacto tiene que ser sobre la salud mucho mejor, mucho menor, y mucho mejor si la vacuna está mucho más extendida en la población, sobre todo en la población más vulnerable, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más importante es que no afecte tanto a la presión hospitalaria, porque el temor no es tanto a que haya muchos contagios, que al final la mayoría de ellos son asintomáticos o como mucho pasa como una gripe, que los hospitales estén llenos, estén colapsados y las UCIs pueden estar saturadas. Totalmente, ¿no? Aquí efectivamente se juegan dos, una parte lo que es el miedo de la población, esto se está yendo de madre y por tanto uno pues siente miedo, evidentemente, el miedo es legítimo, cualquiera puede contagiarse, cualquiera me puede contagiar, está pasando por la puerta de casa, pues no me atrevo a salir. Ese miedo lo hemos sentido prácticamente yo creo que todos y todas en nuestra familia. Ese por un lado, y por otro lado justamente esa presión hospitalaria que tú comentas, ¿no? Que al final eso tiene que ver con en dónde concentran los recursos sanitarios limitados que hay para atender a la población, y que una saturación tanto del servicio de urgencia como de las propias UCI puede traer como consecuencia pues evidentemente muertes que en ese sentido pues sería una lástima tenerlas que sufrir, ¿no? Como ya también se ha sufrido. Pero bueno, yo creo que, y estoy con Luisma al final, ¿no? Al virus hay que ir a buscarlo, al virus hay que cortarle, hay que cortarle su capacidad expansiva, y bueno, pues si esto, este cierre que vamos a tener en Semana Santa o que se propone en Semana Santa y que esperemos que sea en el conjunto del territorio, pues bueno, pues beneficie. No termino de entender que un extranjero pueda venir a la península o a Canarias o a las Baleares y pueda disfrutar de las vacaciones. Quiero entender que tiene que ver más con una cuestión de número y donde se concentra la propia población turística. No es lo mismo la movilidad de 18 millones de españoles o 20 millones de españoles o de 9 millones de españoles, habría que consultarle, ¿verdad?, a la famosa Dirección General de Tráfico cuando dice, no sé, en esta fiesta de Semana Santa no sé cuántos millones de vehículos van a desplazarse por las carreteras. Bueno, me imagino que no es lo mismo que millones de españoles y españolas nos movamos expansivamente acompañando al virus que lo hagan pues un millón, dos millones o tres millones de turistas que puedan venir a determinadas localizaciones de la península, ¿no? Y que la capacidad de controlarlo en ese sentido pues puede ser a lo mejor un poco mayor. También vienen de países confinados donde también pues están teniendo medidas muy similares a las nuestras en cuanto a PCR, tienen que ser negativos, tienen que tener o no el proceso de vacunación igual que aquí, en fin, habrá que ver. Pero no se termina de entender, ¿eh? Pero yo creo que ahí, y ayer por ejemplo Fernando Simón dio otras declaraciones que yo no entiendo, es decir, es que no es cuestión de número, es que con uno empezamos, la cepa británica empezó con uno, parece ser que es Gibraltar, y al final tenemos cerca de un 40% de cepa británica en Extremadura y seguramente en el resto de España. Y un 90% en Asturias. Entonces, no es cuestión de números, no es cuestión de que lleguen un millón de turistas o que seamos 30 millones de españoles. Es que eso da igual. Lo que sí que necesitamos es que podemos estar seguros de que si nos llegan un millón de turistas, ese millón de turistas pues han cumplido con las condiciones sanitarias que estamos pidiéndonos para los propios españoles, que hayan llegado con su PCR o con su vacuna correspondiente. Entonces ahí a mí el argumento que dio ayer este señor, pues la verdad es que se me queda un poquito, se me antoja muy débil, muy débil. Sí que tenemos que ser capaces como nación de asegurarnos que no estén llegando gente que pueda hacer que esto se nos desmande. Yo creo que hay otro elemento muy importante
Y es que además de el confinamiento es la asunción de que vamos a preferir un mal menor que un mal mayor. Y desde luego tiene como problema que pagan justos por pecadores. Hay gente que lo está haciendo muy bien, que está confinado, que está siguiendo todo y que al final va a sufrir los efectos del confinamiento en forma normalmente pues de pérdida de puestos de trabajo, lo cual hay que procurar que esto sea lo menor posible. Ahora, hay otras herramientas, como en su día se hablaron del tema de los seguimientos de los contagiados, que por ejemplo desde mi punto de vista en la tercera ola se ha hecho de regular a mal. Había un momento en el que estaban, entiendo que estuviesen desbordados, pero se ha hecho muy mal, lo cual significa que al final no se hacían seguimientos adecuados cuando te avisaban. Yo lo digo además en este caso por experiencia propia. A mí me avisaron de que era contacto de un positivo una semana después. Podía haber estado contagiando durante esa semana a todo el mundo y ni siquiera me dieron instrucciones, tienes que ir a tal lado a hacerte una PCR. ¿Es usted contacto de un positivo? Vale, bien. ¿Qué hago? No, es contacto. Y me colgaron. O sea, así. Entonces, tal que así, ostras. Tal que así. Entonces, se podía haber hecho mejor y ese seguimiento sí que conlleva que no tengamos que tomar medidas más drásticas, ¿no? Entiendo que cuando hay un desmadre absoluto en el seguimiento, pues haya que tomar otras medidas, pero que antes de eso hay una medida A, B y C que no son tan penosas para el conjunto de la población. Oye, por cierto, ¿tú como docente ya estás vacunado? Todavía no. Todavía no. Han empezado a vacunar, me parece, por infantil. Durante este mes están, que yo sepa, están llamando a los maestros de primaria. Parece ser que los jueves, y los de secundaria supongo que en algún momento. Bueno, réplica, tampoco Javier. Lo entiendo. Tampoco lo debería entiendo. Ser al revés, ¿verdad? Porque al final resulta que quienes más se desmadran a determinadas horas y en determinados lugares son los con los que tú estás dentro del aula, pues no sé. Yo lo hubiese hecho de al revés, no por mí, a mí me da un poco igual. Sí. Pero es verdad que los que más están contagiando son los jóvenes, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Entonces lo normal es empezar universidad, secundaria, primaria, infantil. Y que prácticamente en edades tempranas como infantil pues apenas hay... Se controla más rápido además, porque suelen ser contagios debido a los padres normalmente, entonces se detectan rapidísimo, se aíslan rápido y no suele ir más allá. Sí. Yo lo que, fíjate que... A ver, totalmente de acuerdo, tengo una impresión personal incluso, ¿no? A Fernando Simón yo creo que se le nota su especialidad, que no es la política, que es evidentemente gestionar situaciones de emergencia sanitaria, y le cuesta trabajo pues explicar argumentos en los que él tampoco termina de creer, pero le toca hacer ese papel mixto de decir, bueno, esto es lo que se ha valorado, se permite al extranjero que venga, no se permite al español que circule. Y sobre todo porque también tiene, pues desgraciadamente, pues tiene ahí justo al otro lado de alguna de las avenidas de Madrid, pues tiene a una presidenta de la comunidad autónoma que quiere ser el verso libre, el verso suelto, y que, bueno, pues diré que me estoy convirtiendo en un fan de ella por su inmoralidad, porque es que me parece una mujer que en ese sentido, pues sus opiniones o sus declaraciones empiezan a rayar un poco pues el esperpento en cuanto a cabezonería, en cuanto a no querer entrar en razonamientos de peso que una amplia mayoría, en este caso de comunidades autónomas, de gobiernos autonómicos, incluso de países de la propia Unión Europea, pues empiezan a considerar como lo más pertinente, ¿no? Tengo que decir que llevo la contraria, y si estás de acuerdo conmigo te llevaré la contraria para que no estés de acuerdo conmigo. Si es que es una forma permanente de bueno, pues a ver cómo sale diciendo alguna cosa, ¿no? Ayuso, que por cierto ha adelantado ya las elecciones en la comunidad, ha roto con Ciudadanos, y para frenar esta convocatoria PSOE y Más Madrid han registrado dos mociones de censura contra Ayuso. Ajá, o sea, que está calentito el clima político en la Comunidad de Madrid. No se puede convocar elecciones cuando hay una moción de censura. Claro. Pues mira,
interesante la habilidad y bueno, pues ya está, pues si no teníamos bastante pandemia, pues ahí tenemos también la pandemia política de turno. ¿Cómo se pretende sacar rédito? Esto se suma a otra moción de censura que se ha anunciado esta mañana de PSOE y Ciudadanos en Murcia, en la Comunidad Autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento de Murcia. Sí, ¿ves? Ese es un chiste de ver. Es que es tremendo. Todos estábamos diciendo, no tiene sentido ninguno, unas elecciones catalanas en mitad de una pandemia y ahora por duplicado. Ahora llueve emociones por todos lados y adelanto de elecciones. Fantástico, me parece. Es tremendo. Bueno, luego, es la política, ¿no? Bueno, yo creo que eso no debería algo, estar en contra de la ciudadanía, por lo menos tan descaradamente. Tan descaradamente. Es que a veces, en los últimos tiempos, la política va por un lado y la ciudadanía va por otro. La política se ha desmarcado en algunas ocasiones, yo diría que en muchas, y en estas son algunas notas, del interés general. Claro, se ha desmarcado. Les pido que piensen en el interés general, que sería lo deseable. Yo les pido solo que disimulen mejor. Con eso me conformaría. Pues sí, efectivamente. O al menos que cuando hicieran alguna barbaridad de esta, pues lo hicieran con la suficiente prudencia y apariencia, ¿no? Claro. De que forma parte de lo normal, no del espectáculo de la política. En los adelantos electorales, cuando se está gobernando, lo que pretenden es pues tratar de posicionarse con más fuerza de cara a un futuro. Y de rentabilizar una gestión, se supone. Y sí, claro, pues en este caso rentabilizar la gestión, pues, pero ¿qué gestión va a rentabilizar la presidenta de la Comunidad de Madrid? Sinceramente, o sea, el que ha sido capaz de hacerle frente opositor a Pedro Sánchez y a todos los gobiernos autonómicos que no estuvieran, bueno, incluso hasta de su propio partido, ¿de verdad ese es el rédito? ¿Esa imagen política es la que tú realmente quieres dar desde el punto de vista de gestión? ¿Qué otra? ¿O es que quieres estar más fuerte porque temes, y esta es más bien la sensación que tengo, un descalabro en la economía de Madrid sin precedente y prefiere que eso no coincida con un periodo electoral normal u ordinario? Pues a lo mejor puede ser. Ojo, ¿no? Que se escuche también en los mentideros políticos que podría haber un adelanto electoral de las generales para 2022, en principio, incluso algunas fuentes la adelantarían al otoño en caso de que la vacunación estuviese más extendida en la población. O sea que los gobiernos de coalición estamos viendo que están en la cuerda floja. Habláis como si hiciese falta gestión para que la gente votase. Es que ojalá fuese así. Ojalá los ciudadanos dijese, este ha gestionado de tal manera, le voto o le dejo de votar según la gestión. Pero sí, acabamos de ver en Cataluña que el ministro que peor ha gestionado de toda Europa y posiblemente de todo el mundo esta pandemia. Me parece una acusación muy gratuita, Luisma. Como gestión es horrorosa. Yo me parece que ha hecho una gestión adecuada y conforme a lo que se está dando en el resto de países de la Unión Europea. Es una acusación muy gratuita la que estás dando. La gestión ha sido horrorosa. No. Empezando por el 8M del año pasado. No, por Dios. Y siguiendo por todas las decisiones que se han ido tomando y que no han sido capaces, por lo menos, por lo primero, ni siquiera han sido capaces de conseguir que se pusiesen de acuerdo a todas las comunidades, lo cual también yo creo que va en su contra. Lo primero, cuando tenías todos los poderes, cuando ni siquiera has conseguido que todas las, como dijeron, una única Navidad para toda España. Al final había 17 porque no había más comunidades, si no hubiese habido 36. Es decir, a nivel de gestión ha sido un desastre. No tenían material para los sanitarios. Lo de las vacunas entiendo que no depende solo de él, pero las jeringuillas sí, y tampoco había jeringuilla, y esto ha sido un desmadre absoluto. Como gestión a mí me ha parecido desastroso y sin ver colores, o sea, me daría igual que fuese de un color, de naranja, rojo, amarillo, verde o azul, me da lo mismo, ha sido un desastre. Bueno, yo te agradezco mucho. Y la gente llega y le vota exactamente igual. ¿Por qué? Porque es conocido. Punto. No, yo creo que el ministro de Sanidad, con todos sus aciertos y con todos sus errores, creo que ha sido de los rostros políticos que ha tenido que dar más la cara y lo ha hecho. Eso sin duda. Con una prudencia que también hay que, en ese sentido, alabarla, porque lo que tenía a su alrededor era toda una jauría
de lobos ladrando cada uno para sus intereses, si el gobierno central determinaba indicar las pautas que tenían que seguir las comunidades autónomas es porque estaba robando o poniendo en duda las competencias de las comunidades autónomas, si dejaba que las comunidades autónomas hicieran, recuerdo que las comunidades autónomas tienen competencias en salud, con todo lo que eso implica, salud pública, asistencia sanitaria, adquisición de materiales, si tú montas disposiciones, un dispositivos de alarma que, y plazas. Que se salta todo eso, lo tienes que utilizar. Creo que claro. O no lo hagas. De hecho, se hizo durante el estado de alarma, se hizo durante 4 prórrogas consecutivas, quiero recordar que fueron 4 prórrogas. Durante las 4 prórrogas tuvieron que soportar una presión bestial, acusaciones tampoco fundamentadas como las que tú acabas de hacer ahora mismo contra él, desde mi punto de vista, ¿vale? Respetando tu opinión, pero muy poco fundamentadas. Cuando se levantan las restricciones del estado de alarma en el mes de julio, forzado con una presión bestial para que se salvara la campaña de verano, entramos en una polémica bestial sobre cómo gestionar la apertura de los centros educativos, eso lo recordarás perfectamente, volvieron a surgir 19 comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas, alzando sus voces porque tenían competencia de cómo gestionar en educación, y tú se lo estás atribuyendo al ministro de Sanidad, ¿de verdad? Sí, entre otros, no solo, y no te niego la prudencia que haya tenido Salvador y ya, sino la gestión, que son dos cosas diferentes. Obviamente se ha tenido que exponer más que ningún otro, sin duda. Obviamente ante las cámaras da un perfil, sin duda, si yo ahí no te lo niego, pero la gestión, desde mi punto de vista, ha sido desastrosa. Y lo hemos hablado aquí muchas veces, hemos ido siempre por detrás. Y cuando tú organizas cosas, tienen que estar bien estructuradas. ¿Que es cierto que luego las competencias las tiene cada una de las comunidades autónomas? Perfecto. Pero si tú asumes un estado de alarma, que sea para mejorar todo eso. ¿Qué pasa? Que lo más bonito es decir, no, yo aquí sugiero, pero luego hacen los otros. Oye, o haces. Es decir, en este gobierno, y ya no solamente ella, sino en general, los tantos nos los marcamos a favor, y cuando hay algo que no gusta, entonces son las comunidades autónomas. Tan desleal. Y viceversa, Exactamente. Y viceversa, Eso es lo que iba a decir. Tan desleal son algunas o muchas comunidades autónomas con el gobierno central, como el gobierno central lo ha sido con las comunidades autónomas. Las dos cosas son ciertas. Y entre medio, quien yo creo que tenía que haber puesto un poquito de orden en materia sanitaria, pues era el ministro de Sanidad. En materia educativa, el ministro de Educación. Y en materia de universidades, ya que nos ponemos, el ministro de Educación de Universidades, que ha estado desaparecido desde el principio hasta el final de la... Eso. Entonces, cada cual obviamente puede valorar esto como quiera, pero yo creo que a nivel de gestión ha sido un desastre desde el principio hasta el final. Contando también, si quieres, con toda la deslealtad de las comunidades, vale, te lo acepto, pero ha sido un desastre, para mí. Bueno, tenemos que pasar al siguiente tema. Seguimos hablando, no abandonamos el objetivo de la pandemia del coronavirus, porque se ha convertido desgraciadamente en una crisis sin precedentes que ha agravado las ya importantes desigualdades sociales en España. Este es el diagnóstico que realiza una de las organizaciones que trabaja en este sector, como es Caritas Española, que este martes ha presentado un informe sobre sus actuaciones desde marzo de 2020. Unas 500.000 personas, que se dice pronto, medio millón de personas han recurrido por primera vez a la organización o lo han vuelto a hacer tras mucho tiempo sin necesitarlo. De hecho, una de cada tres personas atendidas por la entidad se encontraban en esta situación. El resultado es que las demandas de ayuda se han disparado un 57% y en determinados periodos o lugares se han llegado a triplicar. Uno de cada tres demandantes que ha recibido la asistencia de la organización se encontraba en esta situación. Recordemos que no hay datos todavía concretos del número total, pero Caritas asistió en 2019 a 2,4 millones de personas y espera que sean
muchísimos más. Javier. Bueno, va de entrada que los datos que nos ofrece Cáritas no es porque estemos en mes de marzo y circunstancialmente, sino que lo hace repetidamente cada vez que cierra sus años con sus correspondientes memorias de intervención. Es el primer informe más riguroso que se puede emitir cada año natural sobre la situación de la desigualdad social y de la pobreza y de la carencia material en España. El prestigio que tienen sus informes en ese sentido, por la fidelidad con la realidad, por la crudeza con la que se transmite, tanto en momentos buenos, crudeza en positivo, como en momentos como este, crudeza en negativo, pues da un fiel reflejo y sobre todo yo creo que para aquellos, aquellas que tengan responsabilidades políticas, responsabilidad de atención a la ciudadanía, pues le da bastantes indicadores de por dónde se tiene que mover. Todo este previo lo hago para que entendamos el por qué se emite este informe por parte de Cáritas y sobre todo para que respetemos lo que se expresa en él. Y si en esta expresión se dice que hay 500.000 de personas nuevas o 500.000 de personas que acuden por primera vez a Cáritas, es porque es una organización que está implantada en todo el territorio nacional. Cuando digo todo el territorio, digo realmente en cada localidad, en cada municipio, en cada provincia, que esto es muy importante, y porque es el colchón al que acude cualquier ciudadano y cualquier ciudadana cuando sus recursos propios o sus redes familiares han agotado la capacidad de poderte ayudar y hacer frente. Y lo que es cuando ya inevitablemente acudes, y fíjate que algo que también se ha demostrado muchas veces, acudes en paralelo a Cáritas, Cruz Roja, añadámosla, y acudes a los servicios sociales. Sí. Pero quien te da la verdadera primera respuesta no es los servicios sociales. Quien te da la primera respuesta es Cáritas. Es la más rápida, sí. Es la más rápida, es la más eficiente. Y esas son las redes de solidaridad que se tejen. Por eso digo que hay que tomar muy en valor para que desde los servicios sociales, municipales, autonómicos, a nivel nacional, vean por dónde hay que dirigir y hay que ser más ágiles. Voy a poner un ejemplo comparativo. En una situación de salud es como si acudiésemos a la farmacia, sería el equivalente a Cruz Roja, o a la parroquia y al hospital, y nos atendieran antes en la farmacia y en la parroquia que en el hospital. ¿Lo veríamos normal? No lo veríamos normal. Pues esto es lo que ocurre. Y por eso es toda esa previa que he querido hacer de la importancia que tiene y por dónde da el norte este tipo de informes que emite Cruz Roja. Luisma. Toda la razón. Y en parte, este dato tan escalofriante detecta que ha habido muchas cosas que no han funcionado bien. Por ejemplo, durante el confinamiento de marzo del año pasado, el cierre de la administración, que estuvo prácticamente paralizada, pues hizo que toda la gestión de, por ejemplo, los EDES, ERTES y servicios sociales que tiene la administración quedase no solo paralizada, sino además que fuese acumulando retrasos que se van viendo. Entonces, es que realmente ha sido así, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que destacar en este caso, tanto en el de Cruz Roja también, como en el de Cáritas, que quien se encuentra detrás es, en el caso de Cáritas, la Iglesia Católica, que tanto se denosta en otras ocasiones, y es la primera respuesta que tiene la ciudadanía, y detrás de esa primera cara de Cáritas o de Cruz Roja o de otras organizaciones que también hay millones de personas que están dando de lo poco o mucho que tengan para que otros que tienen mucho menos pues puedan tener una respuesta rápida y eficaz, que tengan para llevarse algo a la boca y sobre todo alimentar a la familia. Entonces, que no dejemos de lado que realmente es la propia ciudadanía la que está cuidando de los suyos. Y por último, que también es cierto, yo creo que no debemos olvidar que estamos en la segunda oleada
de crisis. Tuvimos una hace 10 años y estamos ahora en una segunda oleada por causas completamente distintas, pero ya entonces, en la del 2008, se destruyó mucho tejido familiar fundamentalmente. Hubo muchas familias que llegaron al límite y que cuando ahora estaban empezando a respirar, llega otro mazazo y el colchón que se tenía entonces estaba muchísimo más mermado en este año 2020, y con todo lo que ha ocurrido, pues prácticamente ha desaparecido. Pues yo supongo que no solo para estas 500.000 personas o familias de más, sino para otros muchos que... Entonces, es que es una tras otra, ¿no? Bueno, tenemos que ir acabando. Sí, no, muy breve. En situaciones de pobreza te encuentras, evidentemente, hay desgraciadamente un estrato social, hay un grupo de población que de manera permanente está en una situación cronificada de pobreza y de carencia material, y después hay otra población que fluctúa, que entra y sale. La cuestión es que en esta pandemia lo que ha ocurrido, igual que ocurrió en la crisis del 2008, es que ha habido una gran bolsa de población que ha caído, que ha visto cómo sus recursos, sus resortes para hacer una vida normalizada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del trabajo, etcétera, pues se ha perdido, pero por causas absolutamente ajenas o involuntarias, pese a las redes de protección que se han pretendido crear desde la propia administración. Pero no se nos olvide, desgraciadamente tenemos una muy buena población en economía sumergida que es difícil de proteger, de manera inmediata, porque no pueden demostrar que estaban trabajando. Simplemente, la mujer en ese sentido ha sido la más perjudicada. Yo estaba interpretando los datos antes de ayer de cómo ha sido el desempleo en Mérida. Por cada hombre que se quedó en paro, dos mujeres se fueron al paro en un año. Y eso sin contar cuántas estaban en cuidados o en atención al domicilio, que no están contratadas y que también han perdido sus correspondientes empleos. El paro femenino ya alcanza en la capital extremeña el 60%, frente al 40% del hombre. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis. Gracias a Luis Manuel Tobaja. Gracias. Que te vacunes pronto. Gracias a Javier Segura. Tú ya estás vacunado hasta de espanto, ¿verdad? Sí, un poco ya, sí. Bueno, ahora estoy... dos cositas. Disculpar a Luisma si se ha sentido un poco violentado por la expresión que haya utilizado contra él, que espero que no, y con el que evidentemente... Cosas del directo. Efectivamente. Y nada, te deseo mucha suerte el domingo. Espero que gane el Sevilla. Claro. Yo te la desearía. Pero que gane el Betis. Lo quedamos ahí, en esta hora. Veremos ya a la vuelta cómo queda ese partido. Que posiblemente quede, como muchos derbi, en empate. Pues posiblemente. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en Televisión Extremeña, en la página de Facebook, también en YouTube, en Instagram, en la página web de Televisión Extremeña y en Twitter. Y emplazarlas a una nueva edición de La Picota, será mañana, tanto en la TDT como en esas redes sociales y página web donde nos pueden ver desde cualquier punto del mundo. Hasta entonces, que sean felices y buenas noches.